Pues sígueme, que vamos a ir por aquí. Este osito da miedo, ¿eh? Escaleras. Esta zona está totalmente limpia. Salimos al aula. Y aquí tenemos la universidad. Fuera. Vale, es esta calle a la derecha. No tenemos ningún explosivo por la zona, ¿no? Vale, pues vamos a ir por la derecha en esta calle. Saltando, ¿eh? Vale. ¡Uy, wow! Me ha aplacado un cabrón. Uf. Venga, voy detrás tuyo. Tienes que seguir corriendo por esta calle, creo. Aunque... No, no, a la derecha, a la derecha. Vamos. ¿Derecha? Sí, derecha, bajando por esta calle. De hecho, sube las escaleras que tenemos enfrente. Por aquí. Iremos mucho más rápido y seguros. Aquí ya estuvimos en el gimnasio. Ay, no, coño, era abajo. Esa fuerte. Sí, era abajo. ¿Podemos saltar al jardín? Sí, por la izquierda. ¡No! ¿No? ¡Hostia, qué tortazo! ¿No? No, hay que saltar. Venga, vamos. Hay un coche rojo que quiero coger. Cuidado, que hay un explosivo al lado del coche. A ver, quiero apartar estas cosas de aquí. Eso es. Pero... Está ahí por otro lado. Es que no me dejan. Por aquí arriba no podíamos haber cogido. Vale. El coche rojo, ¿puedes subir? Voy. Bueno, si me dejan. He subido. Fuera del coche. ¿Tú dónde estás? Está ardiendo. No, el coche va a explotar. Sal del coche. Bueno, tengo otro coche aquí. Voy para allá. He despejado bastante la zona, ¿eh? Dime dónde estás. Te veo. Bueno, pues prepárate a ver si estos nos dejan coger velocidad. Casi no pasamos. Bueno, pero hemos pasado. Que es lo importante. Vale. Pues ahora. Dame un momento. Ahí tenemos otro coche. Que este va a explotar. Vale. Coge el coche. Voy a marcar el punto. Está al sur, ¿vale? Tendrías que ir... Bueno, te guiaré. Vamos. Ah, tienes que dar la vuelta. Entonces... A la izquierda... Da la vuelta. Eso es. Bajando y a la izquierda, la primera. A la izquierda. Eso es, al fondo, derecha. Me llevas a una ahí colgando. Sigue, sigue. Al fondo. ¡Oh! Muy bien. Al fondo ahora. Nos han disparado. Sigue. No, izquierda, izquierda. No, ¿dónde? ¿Por qué te metes? Era todo recto. Ahí, ahí. Hasta el fondo. Muy bien, derecha. Ahora sí, ya no hay calle. Joder, joder. Cuidado con los bidones. Vale, ya puedes pasar. Está bien. Si quieres, salta.
¡Dios! Oh. Vale, voy a tener que comer algo. Vale, estamos ya. Es... cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que son... aquí. Es aquí. Es aquí. En algún lado de por aquí. Puedes parar. Hay bidones al lado nuestro. Cuidado los bidones. Mierda. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer esto para sacar unos cuantos de aquí. Mierda, pero... ¿Dónde estás? Creo que es aquí en el barco. O más atrás. ¿Ves el barco que hay aquí? Sí, veo y... Sí. Veo, está en la entrada, a ver. ¿A tú dónde estás? Aquí. ¿Hay aquí entrada? No, no, de momento no, a ver, por aquí. Ahora vamos a ir. Si no, por proa. Aquí parece que hay una entrada. Voy. Vale, si ves comida, avísame. Aquí. Ahí había algo, creo. Mierda. ¿Dónde he dejado mi arma? Aquí. Aquí tiene poco. Vale, sigo subiendo. Vale. Buah. A base de bosca va el tío. Vale. Vale. Creo que me sigue alguien. Aún arrastrándose. Aquí hay que abrir ahora, ¿vale? Bueno, pues estamos. Ahí tienes relajador muscular. Tengo, he cogido ya. ¡Ayuda! Toma. Dios, gracias. ¿Qué crees que haces? ¡Lo estás estropeando! ¡Desátame! ¡Hará que nos maten a todos! ¡Espera, espera! ¡Era de prueba! ¡Está controlado! Kick. La culpa del chute afecta a la gente. ¿Qué demonios haces, Kenny? ¿Sabes qué? Sígueme el rollo, Nick, ¿vale? Vete. Parece que te intimidan mi inconfundible confianza y carisma, Nick. Otro loco. Me cambiaré de nombre. Ahora seré Reventador. Dios, voy a reventarte a leches. ¡Oh, gratitud! Tío, espera. Reventador. ¿Sabías que sé hacer armas combinadas? ¿Qué demonios? ¿Crees que puedes llegar aquí y encargarte de todo sin más? ¡No! No puedes ir por ahí salvando a la gente, Nick. ¡No! 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 Lo hago yo, ¿vale? ¡Lo hago yo! ¡Yo soy el héroe! ¡Fui yo quien se pasó años entrenando en el sótano de mi madre para esto! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Hagas lo que hagas! ¡Yo lo haré mejor! Lleva mi traje, ¿eh? Sí, por eso. Me está imitando. Le vamos a dar una panda... Vienen zombies, cuidado. Voy a subir de nivel, dice. Toma, cabrón. Te voy a bajar un poco los humos mientras tanto. ¡Mierda! Es que lanza cosas. Solo quiero hacer algo genial. ¡No! ¿Qué hostias me da? ¿Cómo has conseguido? Pues como... crea una nueva arma combinada, ¿qué dice? No tengo idea. Dicho, crea una nueva arma. ¿Habrá que crearlo con algo o qué? Algo así. ¡Mierda!
que no he entendido muy bien, pero... ¡Oh! Iba a coger cosas para crear un arma. ¿Sabes qué, Nick? Voy a tomármelo con calma. Más te vale. Todavía no necesitas descansar. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que no estás reventado? ¿Qué te parece? ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? Porque soy reventador. No podemos dejar que muera, tío. Tío, ¿por qué vienen a por mí? ¿Por qué dice? Hay que ayudarle. Y yo con una escoba, tío. Manda huevos. Hay que hacer eso. ¿Cómo era eso? ¿El qué? Ayúdale, ayúdale, ayúdale. Con la F, ¿no? Para combinar y hacer algo, ¿no? No, me refiero que hay una... ¿Qué elementos tiene? Cúbrele mientras miro los elementos. Vale. Planos de armas. Es... A ver, es... Cubo de basura. De exteriores y bolsa de basura. No entiendo muy bien eso de cubo de basura y bolsa de basura. Mira a ver si ves por aquí. Vale, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a coger la galleta esta. Pero esta, y vamos. Esta chica la podemos desatar ya, ¿eh? Sí, pues dáselo. Desátala, sí. Pide que venir con nosotros, ¿eh? Toma, cómete esto. Hay que darles comida, ¿eh? Busco comida para Kenny y ya de paso para mí. Aquí. Toma. Pues esta no me coge las pastillas. No, pues ya está entera, está bien. Este ya está entero. Entonces, ahora mismo, si encuentras comida... A ver, lo dicho. Cubos de basura. Hay que buscar... No, coño, no era esto. Vale, bolsa de basura. O sea, cubos de basura y bolsa de basura. Pone cubos de basura exterior. Vale. Vamos a ver, aquí hay algo de beber. Y por aquí, espacio. No, por aquí no hay salida. Vamos con dos, ¿eh? Tenemos una zona segura aquí al lado. O sea que... Vamos a ver un momento. Luego iremos aquí a donde tenemos... ¿Coño, ha sido eso? ¿Qué digo yo? ¿Qué ha sido eso? Abajo, ¿no? Sí. Vale, voy para abajo. Vamos a coger esta cerveza. Más que nada para ir genial. Vale, voy, ¿eh? Tienes delante, más o menos, tenemos una zona segura, pero tenemos que defender a estos. Vamos a abrir un poco de sitio con esto. ¿Me estás dando a mí? No, hacia abajo, ¿eh? Vale, es el coche de policía que tenemos a izquierda. Esto ya se ha acabado. Coge esto, chica, y déjame... Déjate de chorradas, pero... Lo que no he hecho bien es no haberle dado objetos. Mierda, yo vomitando. Esto ya es el colmo. A ver, vamos a intentar. Vale, vamos. Estás muy adelante, pero bueno, tampoco va mal. Voy para atrás, creí que venías detrás mía. Te siguen estos cabrones. Te he tirado yo. Mira, me voy para adentro. Pero si no, le voy a hacer más daño yo que ellos a mí.
A ver, me siguen. ¿Dónde están? Aquí. Vale, entrando. Entrando. Dentro. Listo. Vale. Bueno, nos faltan 6 supervivientes en teoría solamente. Voy a revisar las armas. Estas. Exacto. Vamos. Ah, que estás tú aquí mismo. ¿Estás subido? Sí, subido. De hecho, es que el hotel está aquí mismo, pero... Es esto. Mierda. Estoy entrando, en el hotel. Hey, hey. Esta arma, la verdad es que es muy lenta. Y si me despisto, me pillan por... Cuidado con ese. Mierda. No. Sube. Aquí ya estuvimos una vez. Y aquí hemos estado ya. Vamos a ver en el hotel dónde hay que ir. Seguramente arriba, ¿no? Dice investiga el hotel. Pues venga, vamos para arriba. Aquí hay alguien. No, pero... ¿Has entrado por aquí? Sí. Esto es la piscina. Ahí ¿no? está. Aquí hay alguien. La chica. Coño. ¿Es que me das? Solo por estar cerca, ¿no? Sí. Señora, ¿va todo bien? ¿Qué tal? No te preocupes. Estoy mirando en el baúl de los recuerdos. Señora, no es por ser grosero, pero con tanto zombi suelto no es un buen momento para ponernos nostálgicos. Pues no. No puedo permitir que no me dejen echar un último vistazo a mi vieja puta. Lo siento, pero tengo cáncer. No estaré mucho más en este mundo, joven. Ni esta ciudad tampoco. Solo quería salir y vivir algunas cosas antes de que desaparezcan. ¡Oh! ¡Cómo este hotel! Conocí a mi marido aquí en el 57. En un baile por separado. ¿Nos va a pedir que traigamos sus recuerdos? Seguro. No tiene que rendirse. Puedo conseguirle medicina si un médico. Demasiado tarde, hijo. Pero no te preocupes, me lo he pasado muy bien. ¿Puedes llevar a una anciana como yo una última noche a la ciudad? Solo quiero ver algunas cosas por última vez y volver a casa. Vale, pues nos va a seguir y me gustaría darle algo eficaz y contundente. Pero no sé. Esto no quiere. Esto. Bueno, le da la katana. Vamos. Entonces, quiere que vayamos al vestíbulo del hotel primero, ¿vale? Vale. Me gustaría ver la playa. A ver si por aquí. ¿Qué hay? ¿Por qué hay una pelota aquí saltando? Porque le da una patada. ¿Por qué? Porque le da una patada. ¿Pero ha salido por aquí? Sí. No, bueno, pues entonces vengamos.
peligro son las espadas láser, ¿no? Aunque toques algo. Pero otro la cuchilla esa, creo. Vamos a ver. Bueno, y esta señora está la mayor, pero sabrá saltar, ¿no? Porque aquí la cosa está muy jodida. Podría haber cogido por el otro lado, pero bueno. Ah, no lo he visto. Vamos a ver. Está en el vestíbulo. ¿Esto es el vestíbulo? ¿Esto es el bar, no? Debe ser aquí dentro. Aquí. Recepción está aquí. Tiene que estar por aquí. Esto es el vestíbulo. Aquí. Aquí es. Frederick y yo celebramos nuestro primer aniversario. Debo confesar que me emborraché un poco con el victorio. Pero señora. Nos encantaba divertirnos. No me parece mal. No es momento para esto, ¿no? Charles, que la llevemos a dónde fue. A la iglesia de no sé dónde. Bueno, pues la señora subirá en moto, ¿no? La moto, sí. A ver, entonces, ¿por dónde es? ¿Es saliendo? ¿Tú tienes algún vehículo? Cojo el taxi que tenemos aquí. Vale. Aquí tienes un coche, ¿eh? ¿Dónde? Aquí casi es mejor con la señora con esta moto. Sí, en el otro lado, ven. En la puerta. Además, un coche muy de esta señora. Dime cuando llegas porque no puedo estarme quieto. Ya sé. Ah, cojo la moto. Vale, pues síguenos. Creo que es. Es aquí. ¡Suelta! Creo que es aquí. Joder, es que no puedo limpiar esta zona. Hay tantos. No me atrevo a salir con las. Cuidado que te atropello. ¡Déjanos fuera de nuestro vehículo! ¡Mierda! Y por lo menos el coche es duro. Es aquí, ¿eh? Yo estoy aquí. Hay que salir de aquí. ¡Sal, sal, señora! ¡Salga, señora! La señora no sé dónde está. ¿Dónde está? Ah, la veo, al otro lado. A ver, ¿me puedes seguir ya de una puñetera vez? Venga aquí. Venga aquí. Pues no viene. A ver si viene. ¿La ves venir? No. Ahora. Tiene zombies ahí todavía. No te sigue. Creo que es aquí. Cuidado, cuidado. Vamos, señora. Está aquí, pero. Te sigue. Ah, en la madre que la parió. Vale, ¿ahora dónde quiere ir? Ya me está tocando un poco las naricitas. No es momento para todo esto. Necesitamos un coche porque hay que ir. Vale. Hay que ir por el túnel. Y estamos... bien. Vale, pues necesitamos un coche. A ver, por aquí. ¿Puedes traerme un coche? Es que con esta señora. A ver si lo localizo. No me fío mucho de meterme. Uy, que le he dado a la señora.
Ya tengo coche. Pues tráelo aquí. Ya no tengo coche. Está buscado. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Aquí en el taxi. ¿Pero dónde estás? No, no me jodas. Pues muy mal. Le voy a dar algo de comer a esta señora. Una galleta. La escalera. Perfecto, ya está bien. El de la escalera, sí, eso. Está roto. Está roto. Hay gente chunga aquí. Pues vente, vente. Vuelve otra vez. A ver, ven. Necesito abrir camino por aquí. Es que el problema es que la señora me sigue. Bueno, vamos a ver. También podemos ir por otro lado. Creo que es esta calle a la derecha. Por donde está el camión. Vamos a ir por aquí. Tengo un coche, creo. Vale. Tengo otro coche. Tengo dos. Es un Lamborghini. Entonces necesito que subas al rojo. Que está adelante. No, ya está conmigo. Mira. Tira, tira. Aquí tienes otro. Voy. ¿Vale? Y es esta calle, o sea que tenemos que ir por aquí. Coge el Lamborghini rojo. Voy. Lambo, venga, voy. Y hay que seguir todo recto. ¡Bajad! ¡Déjanos! ¡Fuera de nuestro vehículo! ¡Coño! Estoy cruzando el puente. ¡Coño! ¡Han hecho una barricada aquí! ¡No, no, no! ¡Han hecho una barricada! ¡Cuidado! ¡Hay que disparar! ¡No, nos van a matar! ¡No, por favor! ¡Pero muérete! ¡No muere! Está poniendo a caldo aquí todo el mundo, Súbete. ¿Dónde hay más? Tiene que haber por ahí alguno. Está explotando todo, tío. Un lanzapepo. Lo veo, lo tengo. ¡Mierda! En toda la cara me ha dado. Vale, necesito darle comida a la señora. Cuidado. Pues seguimos andando. ¿Tenemos coche todavía? ¿El rojo? No, tío. No. Sí, el rojo. Sí, pues. Si es para la señora, más que nada. Cógelo. Voy abriendo camino. Vale, ¿dónde está el rojo? Aquí hay otro blanco también que está mejor. Mira, aquí tienes otro. Este coche está de milagros. Y aquí hay otro. Vale, voy, otro voy. Terreno, mira. Pues vamos hasta ti. Alto, 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 alto. ¿Dónde está el altavoz? Por aquí tiene que estar. Lo oigo. Lo oigo. Pero no lo veo. Ahora se ha callado. Tiene que estar abajo, ¿no? Posible, debajo del puente. Ahí está. ¿Lo tienes? No, digo que ahí está otra vez.
2 Baker Zulu Alpha. Requesting permission to engage. Over. Hostia, es que lo oigo tan cerca. Gator 5, stand by for casualty retrieval information. This is Godfather AOC. Need your coordinates. Say again, coordinates required for evac. Over. ¿No lo vemos? A ver. Es como si me estuviese alejando. No es temporada de caza. Lo digo dentro del recinto. Vale, ¿dónde estás? Aquí. Ah, vale. Estoy aquí junto a los coches que he cogido. Te he visto. Vale, aquí tengo otro azul. Pues lo digo justo vale, en medio de todo este recinto. Pero no lo veo. Estoy intentando mirarlo ahora que está tranquilo toda esta zona. Pero estará abajo, ¿no? Abajo no tengo noción que se pueda estar. ¿No? O puede ser que sí. Dentro de un coche, dentro de... ¿No? Sí, tiene que ser abajo. Gator 5, stand by for casualty retrieval information. This is Godfather 802. Need your coordinates. Say again, coordinates required. No lo ves, ¿no? Over. No. Ya. Pues nada, vámonos. Ah, lo veo, ¿no? Allí está. ¡Cataré! Eliminado. ¿Sí? Sí. No, ya está. Godfather 802, Gator 5, confirm coordinates. Say again. Pues hay otro, ¿qué? Ah, no. Pues será otro. Vamos, vámonos. Que se me ha dado por vos. Que yo lo digo aquí mismo, es lo que dices tú, que debe ser debajo. ¿Dónde está esa señora? Venga, antes de que acaben dándole a esta señora bien, que aún la liaremos. Que nos queda. A comprobar, es la primera a la derecha, es una paralela en la derecha ahora. Vale, yo iría por aquí. Joder, señora, hacerme el fin del mundo ha llegado. Vale, que usted quiera llegar, pero a mí me pone en peligro. No. ¿Al tranvía? ¿Sabías que esos idiotas del City Hall querían convertirlo en un centro comercial? ¿El que este tranvía? Estos días nadie aprecia las cosas buenas de alrededor. Toma, tenga, oiga. Pero, joder, ¿has visto cómo trepa? Buah. Tenga esto. ¿Y ahora qué? ¿Nos sigue o no nos sigue? Hay que llevarlo a una zona segura. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Tenemos una zona segura aquí, en algún lado, detrás de nosotros. Aquí la veo, la zona segura. Vamos a subir. ¿Me hay que llevar el mausoleo? Sí. Recuerdos del ayer. Sí. Hostia, y está allá arriba. Vale, está pues. Luego tenemos otra misión ahí, creo.
Vale, pues búfala. Vamos a por esas dos. Vamos por el coche, mejor, ¿no? ¿Vas a... ¿Has cogido algo o qué? Sí, una furgoneta. Ah, no, no, no. No, digo, aquí tenemos para coger. Sí, vamos a aprovechar. Tienes razón. Intento dar de comer a esta señora, pero no quiere. Voy a tomar una cerveza. Aquí, ¿no? La madre que me... El problema es que tengo muchas cosas estropeadas. Vamos a dejarlas aquí, al lado del lavabo. Claro. Uf, estamos dando más paseos. Cuando quieras. Voy saliendo. Listo, vámonos. ¿Dónde está la señora? Ahí irá contigo. Yo a cojo ver. Un coche. Este terreno que coge. Voy a subir por aquí a la derecha, ¿vale? Voy a estudiar. Espera, espera, la señora te la deja atrás, Espérate. Que se monte. Tendría que haberle dado algo de comida, pero no me acepto. Ya está montado. ¡Mierda! La verdad, las furgonetas que no son muy buenas. Alto. No me lo puedo creer. ¿Lo oyes? Sí, oigo algo. ¿Una flauta? Va a romper los coches. ¿Qué? Vámonos, vámonos. Se acabó. Salga, señora, salga, señora. No es temporada de caja. Vamos. Oh, madre que me parió. Venga, aquí. A este coche. A este coche. Vale, me voy, Venga, te sigo. A ver si voy bien. Sí. ¡Soltaos! ¡Déjanos fuera de nuestro vehículo! ¡No tira el coche! ¡La madre! ¿Pero qué está pasando aquí? A ver, tío. Mira, ¿sabes qué te digo? A la derecha, ven conmigo. Eso, por ahí. Vamos al garaje. Esto va a explotar. ¡No! ¡Se acaba! ¡Cabuña! Venga aquí, señora. Esto ya se acabó el cachondeo. Vamos a coger algo resistente, por favor. Esto mismo. ¿Quieres otro? Toma esto. O vamos con el mismo, da igual. Vamos. Bueno, por llevar un par. Voy a coger este que no he cogido. Y no sé ni lo que hace. No, buah, es el coche bomba. Flotando. Es el coche bomba. Se me olvida. El coche bomba. ¿Dónde está la señora, por favor? Vale, voy a buscar comida. Está medio lista, vale, comida. Aquí tienes comida. ¿Dónde tengo? Aquí. Ahí. A ver, señora, tenga usted esto. Tenga usted comida. Por favor, ¿no quiere coger la comida ya? No comerá de todo, Pero, si antes ha tomado un whisky. Tenga esto. No quiere. Vale. Se acabó, me lo tomo yo. Otra vez. Idiota, tío. Lo del coche bomba se me olvida. A ver. No, 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 no me digas. El taller no tiene. No puedes sacar nada. Y un cochecito normal.
El taller no va. La madre que me parió. Vale, pues en realidad no estamos tan lejos. Pero no te creas que... ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, pues a tu coche. Venga, ahí está el rojo. ¿Va a explotar, tío? ¡Va a explotar! Tiene que ser por aquí. Eso. Voy a ver, ¿dónde es? No es por aquí, es al final de esta calle. Necesitamos otro coche, tío. Vamos a buscar. Necesito un coche. Mierda, se me ha roto el arma. Tengo un coche. Pues... yo tengo otro. Tengo otro dentro de un taller aquí. No me jodas. Vale, suba, señora. Vale, nos vemos en el punto. Ah, pues tienes el mismo coche que yo. Un coche fúnebre. Un coche fúnebre. Es que estamos al lado del cementerio. Voy al punto, ¿eh? Vale, sigo. Es que no puedo avanzar, tío. Hay tantos. El coche... de verdad que no llego, ¿eh? Esto va a explotar. ¿Cómo sigue así? ¿Tienes uno encima? A ver, creo que es aquí, ¿no? Sí, aquí tenemos otro para cuando nos vayamos a ir. ¿Pero esto no era el cementerio? Sí, esto es el cementerio, tío. Vale, y la señora quería... aquí hay gente viva, ¿eh? ¿Dónde? No escucha voces. Ah, de los... Vale, señora, a ver, yo estoy encargándome de la puñetera señora. Vamos al mausoleo. Aquí, a la izquierda. Ah. ¿Esto qué es? Aquí, ¿no? No veo nada. No veo. Me da mucho yuyu este sitio, ¿eh? Una madre no tendría por qué enterrar a un niño que tenía la infección que tenían los zombies de ahí fuera. Por aquel entonces no podíamos permitirnos zombrex. Se nos partió el corazón. Por eso siento compasión por todas esas cosas. Todo el mundo es hijo de alguien, ¿sabes? Lamento oír eso. Seguro que estaba orgulloso de tener una madre así. Dale comida, ahora sí que quiere, parece. ¡Vamos, Encanto, despierta! Dale, dale. A ver... también hay... ¡Madre lo que hay ahí abajo! Necesitaría algo más de comida. Aquí hay comida. Aquí hay más. Pero... vale, bien. Mucho bien. Vamos a ver... la mujer esta quiere ir a su casa. Vale, pero antes es creo que por donde vas tú, ¿no? Vamos a no ver. No sé, esto está plagado. Madre mía. No, el puente norte no. Vale, voy a bajar contigo, pero... ¿qué es esto? Bueno, ten cuidado que están ahí arrastrándose. ¿Dónde nos hemos metido? Bueno, está claro que es la cloaca, pero... ¿todo esto lo has matado tú? Ya lo siguiente, ¿no?
A ver. No, pero es que está a la calle. Voy a acabar contigo. ¡Todo listo! ¿Queréis pasar un buen rato? Vale. Dios. Vale, vamos a ver dónde estamos. Hang on.